Code Vein es un juego de rol y acción al estilo Souls en el que tendremos que explorar numerosos escenarios mientras nos enfrentamos a multitud de enemigos y sorteamos trampas de todo tipo. Su historia nos lleva a una ciudad de un futuro distópico que ha sido arrasada y aislada del mundo exterior. En ella conviven los pocos supervivientes de la humanidad y los resucitados, una raza de vampiros que, ante la falta de sangre para alimentarse, se encuentran en una situación desesperada. Sin entrar en muchos más detalles, decir que nosotros seremos un resucitado que busca dar con una solución a este problema, lo que nos llevará a emprender un viaje en el que conoceremos a otros personajes con nuestras mismas metas y en el que descubriremos la verdad que se oculta tras la existencia de nuestra especie y del estado actual del mundo. Lamentablemente, el guión hace aguas y cae en todos los tópicos, vicios y malos hábitos que solemos ver en muchos animes modernos, tornando una premisa con potencial en una historia aburrida, tediosa, predecible y carente de cualquier tipo de interés que no consigue que nos importen lo más mínimo sus personajes, cuyos dramas particulares están fatal escritos y suelen ser demasiado redundantes. Entrando ya en lo jugable, tenemos unos combates lentos y tácticos en los que todos nuestros ataques, bloqueos y esquivas consumirán parte de una barra de resistencia, un sistema de puntos de control que podremos utilizar para teletransportarnos, subir de nivel, reiniciar a los enemigos y regenerar nuestras cargas curativas, y un sistema de muerte que nos hará perder toda la experiencia que llevásemos encima y no hubiésemos utilizado, a menos claro que volvamos al lugar en el que caímos derrotados y toquemos nuestra mancha de sangre. A pesar de no ser una aventura especialmente original, se esfuerzan en aportar sus propias ideas, empezando por su sistema de clases y habilidades. Su funcionamiento es bien sencillo. A medida que avancemos en el juego encontraremos unos códigos de sangre que nos podremos equipar y que definirán nuestras estadísticas base y nuestras competencias. Obviamente solo podremos tener equipado un código a la vez, y todos ellos cuentan con varios dones que podemos desbloquear invirtiendo nuestros puntos de experiencia. Estos dones son en realidad nuestras habilidades activas y pasivas, y podremos tener un total de 8 activas y 4 pasivas equipadas a la vez. Lo interesante llega en el momento en el que nos damos cuenta de que si combatimos con ellas equipadas, las acabaremos dominando, lo que a efectos prácticos se traduce en que las podremos usar con cualquier otra clase, siempre y cuando cumplamos los requisitos para ello. Esto nos da mucha libertad a la hora de personalizar y diseñar la progresión de nuestro personaje, invitándonos a buscar las mejores combinaciones de códigos y dones para convertir a nuestro héroe en una máquina de picar carne. Además, sus desarrolladores han decidido bloquear ciertos dones para que no los podamos obtener a menos que encontremos primero los vestigios de los recuerdos de ciertos personajes, unos coleccionables que están ocultos por los escenarios y que ayudan a darle algo más de importancia a la exploración. Sin embargo, todo esto que sobre el papel suena tan bien, en la práctica deja que desear, ya que con los dones y códigos que obtendremos durante las primeras horas nos podremos crear unas configuraciones muy eficientes y que nos servirán para completar el juego en su totalidad. Se trata de un título muy accesible y relativamente fácil que nunca nos ha puesto en verdaderos aprietos, así que no hemos tenido la necesidad en ningún momento de buscar la manera de optimizar a nuestro protagonista, ya que repitiendo las mismas tres técnicas y los mismos combos nos bastaba y sobraba para destrozar a cualquier cosa que se nos pusiera por delante. En lo que respecta al desarrollo del juego en sí, destaca lo extremadamente lentos que son los enfrentamientos, con unos enemigos que, salvo algunas excepciones, se toman su tiempo para realizar cualquier cosa, algo que en la gran mayoría de ocasiones podemos aprovechar para interrumpir sus ofensivas a base de golpes o, en su defecto, quitarnos de en medio. Además, se ha incluido un sistema mediante el cual podremos formar equipo con algunos de nuestros compañeros para que nos ayuden en nuestros viajes y nos cubran las espaldas. Estos héroes, controlados por la inteligencia artificial, suelen responder sorprendentemente bien y resultan utilísimos, pues son capaces de despachar ellos solos a numerosos rivales y pueden llegar incluso a resucitarnos cuando caemos en combate. Ya que hablamos de los combates, destacar lo muchísimo que nos han decepcionado sus jefes, con unas mecánicas muy básicas, simplonas y muy poco creativas que distan de ofrecernos lo que cabría esperar de una buena batalla. Al final, lo que más salva al juego es la exploración, y eso que no se libra de un buen número de problemas, aunque al menos consigue hacer que la mezcla de recorrer escenarios, buscar secretos y enfrentarnos a enemigos y trampas sea inesperadamente entretenida. El principal problema aquí es que los niveles son muy regulares, encontrándonos algunos con un diseño muy decente y otros que podríamos catalogar entre los peores que jamás ha dado el género. Lo que sí que nos ha gustado mucho es el reto de completar cada área al 100%. Al llegar a cada una de ellas, por primera vez nos encontraremos con la ausencia total de un mapa que podamos usar para orientarnos, aunque hay unos muérdagos especiales repartidos por cada zona que si los activamos, revelarán parte del lugar, animándonos a recorrer hasta el último rincón para cartografiarlos enteros y encontrar todos sus secretos. En total, llegar al final de la historia principal es una tarea que nos llevará entre 25 y 30 horas, aunque tras ella no hay demasiado para hacer, más allá de completar cada zona al 100%,
realizar las pocas misiones secundarias que hay y adentrarnos en las profundidades, unos mapas opcionales con jefes que podemos repetir. Además, también hay un discreto modo multijugador cooperativo con el que podremos ayudar a otros jugadores a derrotar a los jefes de las zonas en las que se encuentren. En lo que respecta a su apartado visual, este apuesta por gráficos en cel shading y una estética puramente anime que hace gala de un correcto diseño de personajes. Todos ellos están bien modelados, pero no se libran de una buena ración de clipping con ropas y cabellos, algo a lo que hay que sumarle unas animaciones un tanto torpes y rígidas. Por su parte, los escenarios son sorprendentemente variados y nos dejan algunos paisajes muy bellos, aunque la mayoría son un tanto sosos, con unas texturas feas y mejorables. Por último, tenemos una banda sonora con temas muy buenos y de muchísima calidad, pero que nos ha resultado demasiado escasa y mal utilizada, ya que el título abusa de las mismas composiciones una y otra vez, llevándonos a un punto en el que acabaremos aborreciéndolas. Los efectos cumplen adecuadamente su función y nos servirán para detectar amenazas antes de verlas, y las voces nos llegan tanto en japonés como en inglés, siendo las primeras muy superiores a las segundas. Por supuesto, los textos están debidamente traducidos al español. Code Vein es un juego que nos ha decepcionado muchísimo y que sufre de multitud de problemas, con unos errores de diseño inexplicables, buenas ideas mal ejecutadas, una narrativa deficiente, niveles mal planteados y unos jefes que son de todo menos emocionantes. Sin embargo, y a pesar de todo, se las consigue apañar para tenernos entretenidos y distraídos explorando sus escenarios, esquivando sus predecibles trampas y luchando contra los innumerables enemigos que nos acechan en cada esquina. Se queda muy lejos de ser un gran juego, pero si os apetece una aventura al estilo Souls con estética anime y bajáis vuestras expectativas, quizás aquí encontréis un título al que darle una oportunidad.